Dejar entrar una petrolera a un territorio es empezar, digamos, a buscar el exterminio, a desaparecer, porque no vivís tranquilo todos los días, los ruidos de camiones, petróleos derramados, te ahuyenta la fauna, los animales no comen tranquilo. Tenemos antecedentes la comunidad Catripaín, donde en realidad tienen problemas también las mujeres para quedar, digamos, Embarazada. embarazadas, tienen problemas también los peñis. Y bueno, nosotros en la comunidad, sabiendo todo lo que había pasado en esas comunidades, decidimos decirle no a las petroleras, no, no queremos el exterminio, queremos nuestro territorio limpio porque queremos vida nuestra. Las generaciones que vienen atrás nuestra, los jóvenes, necesitan su espacio también para llevar adelante la vida que nos corresponde como pueblo originario. Que no se crean que porque sigue una petrolera, una minera, va a salvar el derecho de los pueblos indígenas, o un mapuche se va a salvar, o un pueblo se va a salvar, pues son puras mentiras. ¿Sabe quiénes se salvan? Son dos o tres personas. El que entregó las tierras, puede ser el gobernador, puede ser Nación, y el empresario que viene ahí, se va a llevar todas las riquezas. ¿Qué es lo que queda? La miseria, la contaminación. Eso trae muchos conflictos. Llega la droga, llega el alcohol, la prostitución. Entonces, no permitamos que este saqueo venga a empobrecer a las comunidades, a destruir nuestras comunidades, nuestra lengua, nuestra cultura. Porque en realidad, en trabajador petrolero hay toda una fantasía de cómo se vive, de cuánto se gana. Y en realidad, la superexplotación en el petróleo es terrible. Para ganar un salario importante, como es lo que se gana, 15 mil pesos, se trabajan 16 horas por día, ¿no? Entonces, laburás 22 días del mes. Y tu familia casi no existe. Entonces, en realidad, la superexplotación para poder vivir en regiones petroleras, donde después te suben te aumentan los alquileres, te aumentan la canasta familiar. En Comodoro, para vivir, necesitas 9 mil pesos. Entonces, ganar 15 mil no es una utopía, es lo que debería estar ganando cualquier trabajador por encima de la canasta familiar. Una operadora petrolera, en este caso voy a ser concreto, Pan American Energy, tiene de ganancia neta 42 mil pesos por minuto en el 2009. Había una cuenta que se sacaba rápidamente que con un día de la ganancia de ellos se podrían construir 250 viviendas o 10 escuelas. Una cuestión que es muy importante, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia se viene haciendo durante el verano la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que maneja el agua de la ciudad, los viene cortando para la población dos o tres veces semanales. ¿Sí? Pero al petróleo no le saca una gota de agua. ¿Y eso qué significaría en sí mismo? Significaría por ahí que la ciudad consume mucha agua. La ciudad consume un quinto de lo que se consume para la explotación petrolera. Todos los sectores que van a participar en esta, que tengan mayor participación en la posibilidad de elegir si queremos o no la extracción petrolera, la extracción minera, y eso cómo debería estar, al servicio de qué. Fue un encuentro muy rico. Me llevo muchos conocimientos que no tenía, y acá hablamos de los conocimientos que decíamos anteriormente, y que centralmente ahora, bueno, el trabajo es seguir, ¿sí? Que estos conocimientos hay que divulgarlos, hay que ver cómo nos conectamos con otros sectores para seguir haciendo cosas en conjunto y mejorar toda nuestra vida. A pesar de que yo estoy en contra de la reforma, creo que esta parte de la reforma es positiva y tiene que ver con una lucha que han dado los diferentes pueblos originarios, ¿sí? Hay un problema. En Comodoro, esto, a pesar de que hoy está, no se está llevando adelante, ¿sí? No hay espacios educativos en donde se den espacios culturales, ya sea lengua, música o diferentes espacios que la reforma presenta. Inchepingen Tulio Cañumil, Florencio Varela Meo Mulequén. Bueno, yo soy Tulio Cañumil, vivo en Florencio Varela, yo soy mapuche y
Pertenezco a la agrupación Huitralegín, que se dedica a la enseñanza del idioma mapuche y a la investigación del idioma, que uno de los objetivos del encuentro es poner en conocimiento de la gente todas estas cuestiones. De primera mano es mucho mejor, digamos, o sea, saber lo que el peñi tiene que decir acerca de la situación suya. La mayoría de los mapuche, como es nuestra realidad actual, está en las grandes urbes, no, ya no está en el campo. Probablemente eso también sea algo que tengamos que plantearnos a futuro. Bueno, no sé, eso es una reflexión que estoy haciendo en este momento. Pero el hecho concreto es que hoy podríamos decir que el 80% de la población está en las zonas urbanas y pasa totalmente invisibilizado. Por eso es importantísimo que nosotros nos empecemos a nuclear, aún en las grandes urbes, y al calor de organizaciones o, sí, en este caso, digamos que ese sería el formato, o de nuevas comunidades también, ¿no? Aún en las zonas urbanas. Y accionar en concomitancia con las comunidades de origen. Fue muy rico porque además de gente mapuche también hubo gente güenay, decimos nosotros, amigos y compañeros que vienen a dar otro testimonio. Esta ley no es que es una ley nacional, nueva, es un proyecto de intento de probar. No, esta es una ley que cada uno de los gobiernos va necesitando para poder aplicar el proyecto mundial que nos da el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los grandes países, el imperialismo de conjunto, ¿no? Y entonces esta ley viene a cubrir algunos aspectos que tiene que cumplir el Estado Nacional con los grandes grupos internacionales. Y en ese sentido, justamente lo que tiene que hacer el gobierno, opino que el gobierno va a venir a dar palos, a que haya más desocupación, más miseria, y para eso tiene que hacer una ley que pueda ir encarcelando a todo aquel que lo enfrente. Y en ese camino me parece que todas las organizaciones populares nos vamos a ir encontrando bastante rápido. Justamente en este momento del avance de las compañías extractivistas en el país, y donde ahora también están sonando bastante fuerte, cobraron mucho auge los pueblos que se están levantando en contra, como en Famatina, en Belén, en Catamarca, y donde el gobierno ha firmado acuerdos con todas las transnacionales y no está dispuesto a dar un paso atrás. Entonces, nosotros, y la ley antiterrorista obviamente no es casual y seguramente la vamos a padecer en algún momento. Así que vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos. Si no, con esa ley nos están sometiendo a la pobreza, nos están sometiendo a la humillación. ¿Y dónde queda el derecho de la libertad de expresión, me pregunto? Porque si salimos a reclamar es porque necesitamos. Aquel que salga a reclamar porque tiene hambre, porque necesita un techo, también lo van a acusar de terrorista. Fentren Mañún, Chaltumay, muchas gracias. Compuche, Compu Lamien, Compu Wenay, Compañen, Peuquel de Callal. Será hasta que nos volvamos a ver.